Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos aquí desde nuestra redacción, donde saben que le hemos tratado de llevar diferentes entrevistas a través del Facebook Live del periódico Metro, para llevar diferentes ángulos de la noticia sobre el coronavirus COVID-19, que pues es una pandemia que, como dice la palabra, pues está afectando a nivel global. Ayer la gobernadora Wanda Vázquez emite un mensaje especial donde anuncia ciertas áreas que se van a flexibilizar para empezar a abrir parte de la economía. Y para eso, pues queremos hablar con una epidemióloga que es Fabiola Cruz, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Saludos a todos, gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias a Dios, trabajando mucho, pero muy bien, me encuentro muy bien, Qué gracias. bueno. Cruz, ¿se hizo bien los anuncios que hicieron en la noche de ayer con los datos que tenemos ahora mismo del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico? Pues mira, fue una decisión muy preocupante, ya se tomó, claro está. Pero fue una decisión que preocupa porque para que nosotros pudiésemos entrar en esta fase de flexibilización, dependíamos de unos criterios. Y entre ellos, pues está que hubiésemos visto una disminución en esa tendencia en la transmisión por al menos 14 días, 2 semanas. Y entiendo, y disculpe que le interrumpa, y usted me dice si estoy mal, Claro. entiendo que ayer fue el día donde más contagios se reportaron, como que más Es correcto. casos positivos se reportaron. Es correcto, y es curioso que pues este mismo día en donde estamos viendo un alza significativo, que claro, esta alza no refleja el día, porque sabemos que hay un atraso en la información y en los casos que se están publicando, pues definitivamente el anuncio coincide con esta alza y pues hay una discrepancia, claro, en lo que se está presentando hacia nosotros. Aparte de esto, pues teníamos que tener ya un marco claro para tomar esta decisión. Todavía no se ha clarificado qué es lo que pasó con todas estas pruebas que se hicieron, en qué marco finalmente quedaron, cuántas moleculares, cuántas serológicas. Aparte de esto, pues el protocolo o comenzarlo dependía mucho de que nosotros ya tuviésemos implementado el 100% lo que es el sistema de rastreo de contacto. No identificación de casos. La identificación de casos es algo base que se tenía que establecer desde el principio y estar preparado para eso. Otra cosa distinta es ya hacer este rastreo de contactos que lo que busca es cortar estas cadenas de transmisión, identificar la relación entre los casos para así poder hacer mejores estrategias en salud pública. Otro de los puntos era la capacidad que se tenía a nivel de hospital. En este aspecto, por lo que hemos visto, los hospitales han podido manejar, gracias a esto también al distanciamiento social que se implementó, pues los Así. hospitales han podido manejar este flujo. Claro, el distanciamiento social es una medida que se utiliza por los países para poder preparar el Departamento de Salud y nuestro sistema de salud en general una vez comencemos esta flexibilización. Así que este distanciamiento servía como herramienta para los gobiernos para poder ir aumentando las capacidades en los hospitales y aumentando la capacidad del rastreo. Así que yo creo que de estos puntos, ese punto primero de identificar esa tendencia por 14 días no se ha logrado. El punto de tener un sistema de rastreo al 100% no se ha logrado. Sin embargo, pues mira, se implementó entonces la flexibilización y ya nos estamos moviendo a eso, por lo que ¿qué nos resta hacer? Pues entonces ya aquí, en los municipios, por ejemplo, en el municipio de Villalba, ya nosotros ahora estamos directamente trabajando con los comerciantes para ofrecerles talleres, Y disculpe que le talleres interrumpa ahí para para decirle a las personas, estamos hablando del municipio de Villalba, porque la epidemióloga Cruz aquí que está hablando con nosotros es la epidemióloga que se está encargando de todo el trabajo que se está haciendo a nivel municipal de Villalba, que fue, entiendo, es el primer municipio que comenzó este proceso de rastreo. ¿Cómo, ya que ibas a ese tema, cómo va este proceso de rastreo y qué han podido identificar con los números que nos ofrecen a nivel estatal, con los números que ustedes tienen a nivel municipal?
Claro, pues mira, sí identificamos que hay una limitación en el flujo de información dentro del Departamento de Salud. Esto se entiende por las logísticas grandes. Sin embargo, pues se tiene que tomar en consideración que se tienen estas limitaciones al momento de tomar decisiones. Porque, por ejemplo, en el pueblo de Villalba, el Departamento de Salud reporta 6 casos. Nosotros tenemos 12 casos reportados en nuestro pueblo por nuestro sistema. Y son los mismos laboratorios que reportan al Departamento de Salud. Nosotros no hacemos el reporte a salud, pues ya el laboratorio hace ese reporte directamente al Departamento de Salud. Lo que nosotros sí tenemos, pues, es esa comunicación constante con el paciente, con su médico y su laboratorio, y por eso es que podemos tener unos datos más reales y más al día. Al momento, en el pueblo de Villalba, estos 12 casos están establecidos en 3 cadenas de transmisión, las cuales se han seguido y ya se han podido detener porque estamos aislando estos casos. Y eso es lo importante de tener estos sistemas. Ya comenzó la flexibilización. En el pueblo de Villalba, pues estamos preparados ya con estos sistemas de rastreo para una vez comiencen los brotes, pues nosotros poder identificarlos. Pero claro, hay que, obviamente, pues trabajar con los comerciantes, porque sabemos que hay empleados que vienen de otros pueblos a Villalba. Entonces, pues ya no nada más íbamos a controlar los viajeros y los empleados esenciales, estar pendiente de ellos, sino que ahora tenemos un insumo de otros empleados que van a venir al pueblo y pues por esto es que vamos a proceder ya entonces a ofrecerle talleres a los comerciantes, a las distintas empleados que van a comenzar sus trabajos para que entiendan lo que es el proceso de rastreo y eso, la importancia. Y eso es importante que se empiece esta conversación porque uno de los datos que se le pregunta al gobierno, que pronto van a haber una entrevista con el secretario de Asuntos Públicos aquí en Metro Puerto Rico, le preguntamos, pero estas empresas privadas, ¿cómo van a hacer con el contagio de los empleados? Y ellos mismos dicen, se tienen que autorregular. So, ellos mismos van a tener que tener control de eso, que es un poco más fuerte hacer este trabajo, ya que pues el gobierno no tiene el control definitivo de lo que está pasando dentro de esas facilidades. Y ustedes ya empezaron entonces una comunicación con estas empresas privadas. Es correcto, y no es ejercer un control, más bien levantar el conocimiento en ellos de cómo es que ellos mismos pueden establecer un sistema de monitoreo en sus propios negocios o comercios y complementarse con las ayudas que nosotros en el municipio y nuestro sistema de rastreo les puede ofrecer. Y esa es la importancia, hay que educar entonces ya a todos estos comerciantes a que conozcan las medidas de prevención y cómo ellos van a poder implementar estos monitoreos sencillos dentro de sus plantillas de trabajo para entonces así nosotros poder ofrecerles toda la ayuda y darles ese soporte. Porque ya entonces aquí tenemos un nivel, está el municipio y debajo entonces están todos los comercios. Si todos los comercios se unen y colaboran con el municipio en este tema de rastreo, pues yo creo que va a ser muy, muy bueno. Y pues al menos en el pueblo de Villalba podríamos controlar estos brotes rápido, cuestión de que no se tenga que cerrar el comercio porque todos los empleados se enfermaron. Epidemióloga, quiero hablar un poco de los datos que usted ha encontrado. ¿Siguen habiendo muchas discrepancias con los datos que está ofreciendo salud a nivel estatal? Pues sí, todavía tenemos muchas discrepancias. Una de las más recientes es que pues uno de los casos que nos publican, porque ya ha habido este intercambio de información con los municipios, se firmaron acuerdos de ley IPA con el Departamento de Salud y ellos le envían unas listas a los municipios. Sin embargo, hay unas limitaciones, como por ejemplo, tenemos un caso que fue positivo a la prueba serológica, pero la prueba molecular pues dio negativo y por criterio médico pues no es un caso de COVID porque tuvo otras complicaciones. Y pues en el Departamento de Salud me lo cuentan como un caso positivo de COVID. Todavía esto no he podido aclararlo bien con ellos, pero es un tema que definitivamente se tiene que aclarar este caso y ver cómo finalmente se va a hacer el conteo de los casos positivos, si van a ser casos confirmados, caso positivo probable. En el pueblo de Villalba, yo a nuestros ciudadanos pues les muestro, sí, los casos que han dado positivo por pruebas serológicas, pero les digo que esto es un positivo probable y que estamos en espera de confirmación. En la eventualidad, este caso podría salir negativo y entonces hay que removerlo de los casos positivos
en total que se tendrían. De eso mismo quería hablarle porque, pues, leyendo sobre, y usted lo está comentando ahora, la OMS y la CDC han sido bien claros, han cambiado la postura de lo de las pruebas serológicas, que esas son las conocidas como las pruebas rápidas, si estoy correcto, ¿verdad? Correcto, es Pues correcto. las pruebas rápidas no se están recomendando que se hagan para contar, son las moleculares, porque no son un positivo definitivo, ¿correcto? Es correcto, es correcto. De hecho, las pruebas rápidas no son pruebas de diagnóstico, son pruebas que lo que miden son anticuerpos, que es la respuesta que el cuerpo crea a esa infección. ¿Qué pasa con estas pruebas? Muchos de estos diagnósticos pueden tener reactividad cruzada con otros coronavirus que causan el catarro común, por lo que es importante siempre confirmar con esa prueba de PCR en caso de que salga positivo. En caso de que salga negativo, es aún más importante confirmarlo con PCR porque puede ser un paciente que todavía está en esos primeros 7 días de síntomas que la prueba de serológica no detecta. En estos 7 días iniciales, la prueba serológica no funciona para nada, realmente no va a detectar esta respuesta del cuerpo. Estas pruebas serológicas o rápidas sí van a ser importantes para estudios epidemiológicos, para hacer estudios a nivel de población, así que nos puedan proveer un poquito un marco, un poquito de más información sobre cuán expuestos ha estado la población. Pero para diagnóstico, y lo mismo, las compañías que han estado realizando pruebas rápidas para identificar quién tiene el virus y quién no, las pruebas rápidas no son para identificar quién tiene el virus y quién no. Las pruebas rápidas son para identificar si en algún momento estuvo expuesto. Para identificar quién tiene el virus y quién no, son las pruebas Las moleculares. moleculares. Y hacia ahí hay que dirigirnos. Doctora, en comparación con la cantidad de contagiados que tenemos en Puerto Rico versus la mortalidad, ¿en cómo está la tasa y si es aceptable ahora mismo según los datos que ofrecen las organizaciones mundiales de la salud? Pues mira, te soy sincera, me he perdido un poco con los números, pero las tasas realmente, yo creo que en este punto no están reflejando lo que está pasando en Puerto Rico. Hay que todavía trabajar con cómo identificamos estas personas que han muerto, qué otras condiciones se están registrando que murieron por esa condición esa crónica, pero realmente fue COVID. Todavía hay que trabajar mucho con esto, pero yo creo que en términos de mortalidad sí se está comportando bastante igual, similar a otros países. Y les adelanto, estos porcentajes de mortalidad disminuyen cuando uno incluye todos los casos asintomáticos, porque por lo que hemos visto nuestros números de confirmados están mixtos entre sintomáticos y asintomáticos, pero tenemos deben ser casi 15.000 personas o más Estamos que puedan 15.000, estar con el según virus. el último informe, estamos a 15.075 personas contagiadas y 94 muertes. 1.500, 1.500. 1.575, ay, Jesús. Sí, Pero yo te hablo de 15.000. 1.575. Claro, yo te hablo de 15.000 considerando que por cada caso se tengan unos 8 a 10 casos extra que sean asintomáticos, porque la enfermedad en su mayoría es asintomática. Así que todos estos casos, una vez se identifiquen, pues estos porcentajes de mortalidad disminuyen. Claro está, porque serían el denominador. Pero en este punto, si nos estamos comportando a otros países, y es bien importante que veamos que estos países que nos llevaban la delantera porque ya habían estado expuestos al virus hace varios meses, están abriendo ahora en mayo, justo cuando nosotros estamos abriendo también. O sea, realmente es importante ver el contexto del mundo, pero no directamente relacionarnos porque hay un timeline, un periodo de tiempo que nosotros llevamos atrasado y que comenzamos a trabajar con esta pandemia. No puede, no hay un poco de contradicción en el sentido de que nos dicen que estamos en la semana donde se va a ver un reflejo del pico del contagio y al mismo tiempo estamos anunciando todo eso. Sí hablamos de que ayer fue el día con más contagiados y que pues era un poco contradictorio, pero ya lo que estimaba el Departamento de Salud es que esta pasada semana y esta semana que viene ahora, pues van a ser el pico de los contagios. ¿No es un poco contradictorio esto? Claro, no un poco, es totalmente contradictorio. Cuando uno está en el pico o acercándose al pico,
no es el momento de flexibilizar. El momento de flexibilizar es cuando ya se ha visto esta tendencia disminuyendo luego del pico. Ahí es que comenzamos a flexibilizar. Lo que sí es importante aquí notar, que el sector económico sí puede promover que se trabaje a distancia y reorganizar sus tareas dentro de lo que se tiene para trabajar en la distancia, hacer cierto delivery, como se ha estado haciendo durante el distanciamiento social, pero no promover ya que las personas vayan a lugares de trabajo, se encuentren. Este no es el momento. El momento para hacer eso es cuando ya veamos esa disminución luego de ver el pico. Bueno, epidemióloga, le quiero agradecer por haber sacado tiempo para estar aquí hablando con nosotros en Metro Puerto Rico. Gracias. Claro. Y sabe que pues tiene los micrófonos abiertos para aquí para darle seguimiento a cualquier noticia de las que encuentra allá en el municipio de Villalba. A todos ustedes claro, estuvimos sí. Conversando. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Estuvimos conversando con la epidemióloga Fabiola Cruz, quien trabaja y está manejando toda esta situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 a nivel municipal en el pueblo de Villalba. Ustedes sigan conectados a todas las plataformas de Metro Puerto Rico, donde le estamos llevando toda la información. Gracias y que tengan muy buen día.